Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Secretos de la Inversión. ¿Ah? Esto, este programa que hacemos todos los viernes, donde vaya, vamos a ir localizando distintos tipos de inversión. Y en este caso vamos a ir... A una que es la clásica nuestra, la que, la que siempre hemos hablado, pero hace tiempo que no la hablamos en este programa, que es la inversión inmobiliaria. Por eso estamos con Rodrigo Barrientos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte y saludarte. <laughs> eh, mira, es divertido estar en un programa diferente al, al que hacemos en las mañana, con una audiencia diferente. Hay que, hay que, hay que llevarlo a, a la altura de esa diferencia. Hay que decir que con Rodrigo tenemos una amistad ya de, de, de años. Eh, hacemos un programa además todos los viernes, que donde vaya, dejamos nuestras diferencias de lado <laughs> y, y, claro. y hablamos sobre las inversiones también en general. Entonces, por eso quise invitar a Rodrigo para este programa, porque Rodrigo es una persona que nos va a contar su historia, pero que vino a Chile con eh, cero expectativas de qué hacer. Me imagino que a buscar trabajo, a tratar de crecer que ahí nos va a contar, pero terminó en la industria inmobiliaria y terminó siendo inversionista inmobiliario. Entonces, esa historia es muy simpática y, muy, y es muy interesante de evaluar como alguien que llegó de afuera, que, que, que realmente llega con estas visiones de, oye, ¿por qué no se están aprovechando de esto? Probablemente cayó en una industria indicada y entendió que era más sencillo de lo que, de lo que se pensaba. Y, y bueno, vamos Rodrigo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, ¿cómo están? Hola a todos. Eh... Un gusto volver a, a algo 100% CAPI, que bueno, no sé si todos lo saben, pero yo partí y donde empecé en la industria inmobiliaria fue en capitalizarme. Entonces, sí, yo, yo, yo diría invitar, debería hacer como un, un capítulo o un programa que se llame Competencia ex, de CAPI, ex de CAPI. Ahí como invito a, a, a gente proactiva, a brokers digitales, a, a Capital Inteligente, a DepStor, a qué más. A, a Milton, Provia, ahí... Bueno, pero deberían estar orgullosos, o sea... Ha, sí, pues ha, como el sido... semillero, un semillero. Un claro, no. semillero exitoso. Bueno, también hay un, es un semillero que algunos salieron bien y otros no, no tanto, ¿no? O sea. No, pero es que, es, que, es que eso no cuenta. Por eso no, no lo mencioné en la lista. Claro, claro, <laughs> absolutamente. Así que bueno, tuve, tuve la, eh, la, la bendición, me gusta decirlo así, de de llegar a Chile y de entrar a una industria indicada y además dentro de la industria indicada a un lugar al lugar correcto que era donde estaban pasando cosas y donde las cosas se hacían bien porque obviamente hubiese distinto caer con es, es, entrar en la industria inmobiliaria pero caer con unos hola <laughs> hola compre seis y viva en, en tres <laughs> compre seis y viva en el baño de uno e igual no, pues, se gana no, arriendo a sí, en vez de eso Rodrigo cayó en capitalizarme.com Sí, 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 así que por esas cosas de, del destino, de, a través de, de un amigo, empecé y partí, esto fue principio enero de 2017 fue cuando empecé, así que ya, lle, ya llevamos 17, 18, 19, 20 y 21, o sea, to, todos esos años, com, o sea, 21 completo no, obviamente, no. pero ya son hartos años en la industria donde pasé de la, de, de la nada absoluta, de no saber ni siquiera dónde estaba parado, yo nunca te pregunté, ¿llegaste, ¿viniste con ahorros a, a Chile? ¿Tenías así sí. como un, un ahorro? Sí, 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 obvio, tenía ahorros como para vivir un año. O sea, ya. yo venía como un poco a probar algunas alternativas que tenía, entre ellas la inmobiliaria. Yo venía, primero, mi visión era venir a emprender. O sí, algo que era, que era más cuesta arriba en Argentina. En Argentina yo había emprendido, me había ido bien, pero no quería proyectarme en Argentina. O sea, si yo me hubiese quedado con lo que tenía, que yo era corredor de seguros. Y, y nos iba muy bien, teníamos una cartera, de hecho eso fue lo que nos dio la espalda para venir y decir, bueno, estamos casados, venimos con mi esposa, sin chicos, y vamos como para vivir un año y medio más o menos, en el caso que generemos cero y que nos vaya mal y demás, eso es lo que podemos hacer, después vemos cómo empezaremos. Entonces ahí, de alguna manera, lo arriesgamos todo y, y cuando vinimos había un par de alternativas para emprender, dentro de eso estaba la inmobiliaria, dentro de eso estaba eh, CAPI, que fue donde, donde los conocimos, nos presentamos. Bueno, en el principio, digo, está, está bastante parecido un poco a lo que yo hacía. Yo siempre estuve en perfil comercial, siempre fui, de, el servicio me sentó mejor, digamos, la, la asesoría, la conversación y demás, eh, mucho más que la parte operativa y eso. Entonces dije, bueno, puede andar, pero cuando vi realmente lo que pasaba y lo que pasaba en la industria y lo que pasaba en Capi y, y cómo la gente compraba y demás, yo ahí me, me, ahí me volví loco, yo dije, no, no, no puede ser, entonces... ¿A qué te refieres con lo que pasaba? Que ¿Así como cómo se compraban departamentos? Claro, claro. La, el, el, la forma, la facilidad y cómo, cómo los departamentos se vendían a ese nivel. Porque, claro, obviamente el negocio era absolutamente... Cerraba por todos lados. O sea, aparte en ese momento los departamentos estaban mucho más baratos que ahora. Había mucho... El, el acceso al financiamiento era prácticamente el mismo, pero estaba más barato. O sea, como la primera ventaja. Y había, o sea, la gente con... Rentas menores tenía más acceso, entonces yo no ah, lo podía no. creer. A veces te, te preguntáis, ¿cómo hubiera sido saber de esto el 2008? No, no yo algo, siempre algo O sea, si yo hubiese venido en vez de hace cuatro años y tanto, hace 10 años acá, no, o sea, yo ya estaría, yo estaría realmente eh, completamente. Podría estar retirado, te diría. Podría estar retirado porque entre la diferencia del. del de, de los valores y los arriendos y demás que habían hace 10 años, 12 años, versus lo que, lo que están hoy, yo creo que ya estaría retirado tranquilamente. Por todos los arriendos y el lifestyle que tengo, el costo de vida que yo tengo, yo ya podría estar retirado si, lo hubiese, si hubiese empezado hace 10 años. Bueno, te quedan 6 para tratar de, hacer, bueno, de llegar sí, a ese pero, mismo. Pero sin, pero sin las mismas rentabilidades que había hace más de 10 años, ¿entendés? Bueno, okay. porque a Rodrigo es alguien que, que busca, ¿sí? el que busca encuentra esas cosas. Oye, pues pero entonces eh, llegaste, viste, viste que está este mundo inmobiliario, ¿Y, ¿y qué fue lo interesante de la industria inmobiliaria? Porque acuérdate que este programa es para a, enseñar un poco a la persona sobre, sobre la inversión. Entonces, ¿qué tú en tu, en tu punto de vista como de, de broker inmobiliario en ese momento y, y atendiendo a tanta gente, cuáles fueron como la, la, los gatillos mentales de por qué es tan interesante este negocio inmobiliario? Bueno, primero por la, por la baja barrera de entrada, o sea, por la baja barrera de entrada, que bueno, hoy ya también hay bajas barreras de entrada con la fintech, que lo hemos hablado ya varias veces, o sea, alguien puede invertir desde Luca, algo que no que hace un año no pasaba, te diría, un año, o sea, a ese, a ese nivel. En Estados Unidos esto ya, ya es un commodity entre, entre los jóvenes y demás que invierten desde una app. Eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala porque se crean burbujas, pueden, pueden manipular el mercado y demás. Pero bueno, esos son otros problemas. Pero en ese momento, el tema de la, de la baja barrera de entrada era, era, obviamente, era, era obviamente muy interesante, ¿no? Porque poder comprarte una propiedad ¿no? con 100 lucas por mes, que en ese momento, bueno, las, las cuotas estaban un poquito más altas, pero los tickets igual de pie eran más bajos. Entonces, finalmente, con 5 palos, comprarte una propiedad que se paga sola y que, y que te va, inclusive te puede llegar a ir dando un flujo con el tiempo, o ser era una locura, era una locura. Perfecto, y esto, y, y la lógica era pagar las cuotas del pie, y, y ahí tú dijiste, acá hay algo interesante. Pero quiero llegar al punto de, porque pasaron varios años, aquí para quien no sabe, Rodrigo hizo esto, pues emprendió como emprendedor, Tuvo que armarse todo entero, o sea, armar su renta, armar su ingreso. Y recién el año pasado tuvo su primera inversión. Cuéntame un poquito eso de cuando invertiste por primera vez tú en departamentos, de pasar de, de vender departamentos a comprarte para ti. Bueno, a ver, algo importante que por ahí podría dejar como mensaje positivo, como consejo, es que, es que cuando yo empecé a vender departamentos, paralelamente empecé a trabajar por mi sueño de poder comprarme mis propias propiedades, ¿entendés? Entonces, eso fue algo muy importante. Yo empecé a trazar la visión a largo plazo porque yo sabía que para mí no iba a ser fácil, porque venía de otro país, no tenía historial, etcétera, y, y sabía que iba, iba a tener un camino más cuesta arriba del que, del que, no sé, sale de la U y entra a una multinacional y en cuatro meses, ¡ping!, preaprobado. Entonces yo sabía que para mí iba a ser mucho más largo y mucho más difícil. Entonces desde ese momento eh, rápidamente lo más rápido que pude a los seis meses ya me hice una empresa, una S.P.A. Entonces todo lo que todo lo que fue eh, todo lo que era comercial y mis ingresos a través de, de la venta de departamentos lo pasé por empresa. Entonces eso fue lo que generó lo que fue generando una, un, un, un comportamiento histórico de mi empresa y obviamente de mí, que, que yo era el dueño, sigo siendo el dueño de la, de la misma empresa hoy por hoy. Y, y bueno, recuerdo que fui cumpliendo hitos, ¿no? El primer hito, Francisco, que yo era, no sé, me sentía. Y, y qué loco, ¿no? Porque uno valora mucho más eh, la, la, los pequeños logros, obviamente estando ya de este lado, fuera de mi país, porque para mí una cuenta corriente en Argentina obviamente era muy común, ya estaba insertada en el mercado laboral hace mm. años, etcétera, ¿no? Era muy fácil, pero acá nadie me daba cuenta corriente. Porque encima yo ya vine con más de 30 años y es muy difícil que si no tenés historial bancario, te den una cuenta, etcétera. Entonces, eh, no tenía contrato indefinido. Simplemente al principio tenía un par de boletitas y después una empresita que apenas empezaba a facturar. Entonces, después de un fue, año. ¿Fue difícil hacer la empresa? ¿Fue, o sea, ¿Tú como extranjero y todo? ¿Encontraste que era un trámite complicado? ¿Es, ¿Es algo de otro mundo? ¿Es de la NASA? ¿O, o simplemente con un poco no, de esfuerzo sí. se fue? De hecho, mi empresa es empresa en un día, o sea, o sea empresa la... en un día, ya. Sí, 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 tal cual. Así porque muchas paz... veces hay gente que tiene barrera y dice no es que no puedo, form... no es que ah, es que meter abogado. No, 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 para nada. O sea, las condiciones por ahora to... y todavía están dadas para que en Chile se haga... se pueda emprender fácilmente. Tu empresa en un día, yo que no sabía nada la hice y empecé primero, obviamente los certificados digitales y esas cosas ahí, pero me tomó una semana y a la otra semana ya estaba facturando. Entonces, Perfecto. eso fue facilísimo. Y finalmente, después de todo ese primer año 2017, a final de año, principios del año 2018, después de golpear y golpear y golpear puertas, el BVA me abre mi primera cuentita corriente. Con una tarjetita. ¿Cuenta personal o empresa? Cuenta personal. Cuenta personal. Mi primera cuenta te, corriente. ¿Te pagás sueldo? No. No, no me pagabas. O, no, creo que a partir de 2018 me empecé a pagar sueldo. Por eso nadie me habría dado me cuenta. Porque mi empresa estaba, estaba recién empezando a facturar, entonces eh, todavía no daba como para, como para un sueldo como yo, que yo quería, etc. Entonces, 2018 me abren la, la cuenta corriente en BVA con una tarjetita de 400 lucas, me acuerdo. Una visa. Así que así, así partí. Bueno, y ahí fue, como te decía, fui cumpliendo hitos. O sea, hace año después... Ya el segundo semestre de 2017 a mí me fue bien, me empecé a meter un montón de, 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 de ventas, después de 2018 también ahí fue cuando explotó y realmente me fue, me fue muy bien y nos fue muy bien a todos en buen momento. Entonces, eso, eso fue en principio como, fue, como fueron los dos primeros años, digamos, de proceso. Perfecto. Claro. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Cuándo cuando dijiste me toca me toca a mí? Bueno, eso, eso está bueno ¿Qué, qué, porque... ¿Qué fue antes? ¿La preaprobación? ¿O viste la oportunidad y dijiste la quiero? No, en realidad yo me estaba preparando para mi momento donde sabía que tenía que tener dos balances al menos de mi empresa. Dos DAI, dos declaraciones anuales de impuestos. Claro, dos declaraciones, tenía que tener dos ejercicios completos donde yo mostraba que mi empresa iba, iba subiendo y a su vez yo tenía ya unas liquidaciones bajitas que me había hecho, de, o sea, bajitas en el sentido para la inversión inmobiliaria, ¿no? De 1,2 millones de pesos. Entonces, yo digo, con eso para mí me va, me, me va a ir bien. Quiero un par de propiedades, eh, ojalá la mayor cantidad de propiedades que me salgan baratitas y bueno, una vez que ya me empecé a mitad ya del 2019, antes de, del estallido, me empecé a evaluar y, y en todo ese semestre empecé a sacar preaprobaciones. Algunos me la hacían más difícil, otros no. Entonces busqué muchas preaprobaciones al 90 y cuando ya tuve todas las que, las que podía... La, eh, ahí me puse a buscar, okay. Cuando ya sabía que las condiciones eran buenas, que las tasas más o menos estaban bien y demás, me puse a buscar. Pero si te pones a pensar, el proceso solamente de búsqueda, para mí, entre búsqueda y entrega de las propiedades, fue como de un año. Donde yo ya sabía que estaba, que el perfil por perfil podría calificar y demás, fue todo como un año, o sea, fue, fue bien largo. Preparaste tu perfil antes de salir a buscar la propiedad. Claro, ah, y toda eh, esa preparada eh, de eh, perfil, Ese es un consejo, ese, o sea, Primero, averiguaste cuánto es lo que te iban a dar para salir a buscar ese target. ¿No te pusiste loco a decir, Ay, encontré un departamento de 4.000 UF que me gusta? Para nada. Y sí, ese, ese podría ser un, un secreto un secreto de la inversión inmobiliaria. O sea, hacer un poco de ingeniería inversa. La mayoría de las personas lo que hace es se calienta con una ubicación, con una propiedad o con que simplemente puede pagar el pie. O sea, y además algún asesor o algún vendedor. Eh, medio, medio pillín, te dice, ah, pero ¿cuánto puedes ahorrar? No, yo puedo ahorrar 300 lucas por mes porque vivo con mis viejos, ah, bueno, te puedes comprar dos. O sea, ya, así como pum, de una, sin saber sí. si después le van a dar el crédito, si, si le está haciendo pagar pie del 10, tiene que sacar dos créditos al 90, entonces tiene que estar seguro que le vaya bien, y sin comentarle ni siquiera esos riesgos a la persona que está comprando. Entonces la gente, muy extrañamente a mi parecer, eh, la gente dice, sí, ah, bueno, se emociona y, y dice, bueno, firmemos. Y después no saben el lío que se mete. Sí, o sea, le podría salir bien, pero también podría meterse en un lío, efectivamente. Totalmente, totalmente. Entonces, entonces listo, ya tú hiciste tus preaprobaciones, tengo preprobaciones al 90. ¿Tenía claro en ese minuto tú querías sacar multicrédito? Sí. Era una, era una opción para, ya tú lo tenías evaluado como un riesgo que querías tomar. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, ya, lo he hecho contarle a, a, a la audiencia, el multicrédito básicamente es cuando una persona va a varias instituciones financieras y toma créditos en forma simultánea. Entonces los créditos obviamente los toma eh, a, a un, toma más, más, más deuda de lo que, lo que debiese obtener según su renta, pero en este caso Rodrigo lo hizo sabiendo en lo que se iba a meter. No es, que le, no es que a Rodrigo le dijeron que el multicrédito era bueno y se lo creyó por un cuento del... No. Él sabía lo que... Se dedica a vender propiedades, ¿eh? entonces él mismo dijo... Yo quiero ir para ese lado. Entonces, perfecto. Ahí, ahí tú dijiste: voy al multicrédito, voy a cotizar. Y tú estás buscando al 90, crédito apalancado al 90. Sí, sí, totalmente. Yo quería. Para mí, el dinero. Eh, o sea, el capital que uno tiene como flujo. Uno tiene que cuidarlo mucho. Entonces, no, no te olvides que yo tengo una empresa. Entonces, para mí, el flujo no es mi flujo personal en general está muy mezclado con lo que es el flujo de la empresa. Entonces, es muy distinto, y no, no digo ni que una está bien ni que otra está mal. O sea, es muy distinto para una persona que tiene un buen trabajo y que puede ahorrar y que es muy bueno ahorrando, muy frugal, muy ordenado, después de repente se encuentra con 30 palos y dice, bueno, ¿qué hago con esos 30 palos? Obviamente, si no tenés un emprendimiento, si no tenés eh, eh, un, un lugar seguro para, para poder hacer un negocio o algo así, y vos estás dedicado 100% a de tu trabajo porque sos, por ejemplo, un médico. Los médicos ganan un montón de dinero, no tienen ni tiempo para gastarlo. Entonces, lo único que hacen es ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Qué se van a hacer? ¿Poner a, a, a importar rulemanes? No, no lo van a hacer. Entonces, eh, para mí, el flujo era muy importante. Entonces, para mí representaba un costo de oportunidad el hecho de quedarme, quedarme, sin plata. Y quedarme sin plata. Pero es muy distinto lo que te decía, un ejemplo de alguien que está, que no sabe qué hacer. Si tenés 30, 30 palos eh, ahorrados, bueno. Quizás es no, mejor claro. dar más pie y, claro. y entretener y entre la plata ahí, botar y no saber qué hacer, o, o gastarla en cosas que no sabes. Y claro. en este caso tu costo-oportunidad es utilizar el, rot, el resto de la plata en tu empresa y producir más claro. por esa plata. Exacto, porque al final, a mí, como me gusta decir, para mí el, 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 la plata son como soldaditos de tu ejército entonces, do, depende de donde los mandas a pelear, obviamente los vas a mandar a pelear donde, donde crees que tenés más chances de, de ganar y de hacer una, una mejor batalla, ¿no? Una mejor pelea. Entonces, claro, alguien que, eh, como decíamos, no tiene tiempo para invertir y demás, esos 30 palos los puede poner en propiedades que sabe que va a rentar apalancado y va a rentar muy bien, si elige bien, ¿ok? Versus, en mi, en, en mi caso, yo la plata la uso para mi empresa, la tengo como resguardo de flujo de caja para mi empresa, o la reinvierto en mi empresa donde yo sé. Que inclusive le puedo sacar más que invirtiendo en una propiedad. Entonces, para mis inversiones, yo y mi política y mi camino fue tratar de conseguir el mayor apalancamiento posible y jugar con dinero que no es mío, ¿ok? Perfecto. Es un poco más riesgoso, sí, pero también del otro lado tengo la espalda en el caso que algo, algo no salga de alguna manera como lo esperado, que es algo que inclusive puede pasar. Sí, entonces ahí, listo, llegaste, llegó el Estadio social, llegó la, el... ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo se abrió la oportunidad? ¿Cuándo invertiste tus primeras propiedades? Bien, mis primeras propiedades me las, me las entregaron en mitad de año pasado. Hace un año ya las tengo. Hace un año. ¿Y cuándo las reservaste? Eh, bueno, en realidad fue como a principio de año donde empecé a hacer toda la, la, la Es que, eso, eso, que te iba a preguntar, el COVID... ¿Te nubló en algún minuto? ¿Dijiste, oye, quizás no? No, no te al, revés, al revés. A mí el, el COVID me apuró porque yo dije, acá los bancos se van a poner más duros. Esto lo tengo que hacer ya, 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 ya. Tengo aprobaciones, tengo que apurarme. Entonces, para mí es todo lo contrario. Cuando el escenario se pone peor, para mí es si las condiciones están en ese momento, me tengo que meter ya porque no sé lo que va a pasar mañana y puede, puede que sea más difícil. O sea, en porque el fondo, digo, la, la oportunidad la tenías ahora. Claro. La tenía ahora, tenía varias, venía buscando, buscando, buscando hasta que se dio estas oportunidades. Tengo las, las, las aprobaciones, tengo las, las oportunidades, está empezando el COVID, esto se puede poner, esto se puede picar, se puede poner mal. Y, y bueno, digo, me mando y, y ahí lo, lo hicimos y funcionó. ¿Te lanzaste, no? Perfecto. <laughs> Eran cuatro propiedades. ¿Las compraste con banco o con Mutuaria? Compré. Bueno, mi idea hubiese sido eh, en un mundo ideal, en un escenario ideal, comprar con mutuarias. Pero justo en ese momento las mutuarias vieron cómo, cómo estaba viniendo la mano y baja, las que daban el 90, bajaron. Ah, o sea, 90. Todas, todas se pusieron al 80. Todas recularon y se pusieron al 80. Sí, de hecho, yo no sé qué mutuaria está dando el 90 hoy día. No, no, no podía o sea, ninguna, ninguna. 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 Así que. Esas fueron las, las, las cartas que me tocaron a mí. O sea, cuando yo estaba por invertir, las cartas que me tocaron a mí, sin embargo, obviamente, no me puse caprichoso, decir, ay no, por, como es por mutuaria, yo no voy a invertir, me enojé. No, para nada. O sea, yo lo que tenía ahí a la mano eh, lo hice lo que pude con lo que tenía y lo mejor que, que creí que podía hacer. Perfecto. Porque justo, justo por aquí preguntaron que, que el B en tu empresa, que es muy promutuaria, entonces te quería preguntar por qué, porque él sabía que te habías comprado con banco y que acá se, ahora se entiende la respuesta, porque habrías sacado con mutuaria, porque obviamente me imagino que tu idea es seguir invirtiendo. Habría no, sacado eso. cinco con mutuaria y después cinco sí. con banco, o sea, la verdad De hecho, de hecho Rodrigo Levin con quien hago el, el, el challenge, sí. Rodrigo ha sacado todo con mutuaria, diez propiedades con mutuaria. Pero fenomenal, o sea... Con, y, y así, súper central así como, no, es que con eso no, y no está en el sistema, y sigue comprando. Claro. O sea, claro. Pe, a un costo más alto, obviamente. O sea, se pegó, se pegó algunos guatazos, se, se, de, en uno le dieron como, como tasa del 6. <risa> <risa> que ahí, ahí dijo que después aprendió que no había que hacer, hacer eso, pero es parte, claro. de, que él aprendió a, 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 a solo, po, a, a la vida. Claro, bueno, pero igual, tampoco es tan malo, ¿eh? O sea... Yo creo que... Ah, que le, le tocó el... malo porque compró a tasa 6, le compró a esta empresa que conocemos, que quebró. Claro. Ah. <laughs> compró y, un producto y, de... de, de y, nada. Y, y él tiene que pagarle como 100 lucas mensuales porque no le paga la, el... dividendo no se cubre con el arriendo. Y, y, cuando, y como lo compró con bono pie, no lo quiere vender porque está más barato de lo que lo compró. Claro, bueno, no, sí, sí. Pero no, es no. uno, pero o sea, y, y me dijo, voy a esperar, voy a esperar nomás, voy a esperar que suba un poco más, porque lo, lo quiere, quiere, igual le va a sacar negocio, actualmente la propiedad debiese subir igual de valor, pero, pero ahí me dijo, Francisco, ahora te entiendo, cuando, tú, cuando en tu podcast hablas de como la calidad, preocuparse de la inmueble, preocuparse, de, porque ahí claro. se metió como en la, en la típica, oye, esta es la más barata del mercado, esta es la, ya. Bueno, tan barata claro. no estaba igual, o sea, si ni siquiera si ni siquiera se paga hoy pero bueno. <laughs> o sea era como la más oportunidad porque no pagaba ni uno la papita la papita. ya pero entonces te compraste esos, esos cuatro apartamentos los compraste uh -huh. en tres en el centro uno en san miguel cómo fue tu experiencia en las comunas la verdad que en, en, tenía la posibilidad de, de comprar los cuatro en santiago pero tenía esta oportunidad de hacerlo en san miguel también y eh, Dije, bueno, voy a diversificar un poquito. Hoy por hoy, si me preguntas, te diría que hubiese, hubiese sido mejor para mí cómo se, cómo se está desarrollando los cuatro en Santiago y en la misma torre, porque fue una persona que vendió todo, tenía como, como 12, 15, y le se los compré a él. Entonces podía negociar, pude negociar precio y demás, y eh, hoy, hoy te diría que hubiese comprado ya... Pasado este tiempo, te diría que hubiese comprado los cuatro ahí y, y hubiese quedado tranquilo, hubiese sido menos, menos pega también, pero, pero no estoy para nada en desacuerdo con lo que compré en San Miguel. ¿Lo administras tú mismo? Sí, la búsqueda de arrendatario la hice en el San Miguel, la hice con ustedes, con Capi Rent, y lo administramos, lo administramos nosotros. Bien, bien, pero ¿por qué? Oye, ¿qué te cuesta? 7% con seguro incluido. ¿Por ¿Qué, qué estás administrándolo tú? Nunca tuve no problemas. no, el, el no, si el seguro es por cuando. Te, ojalá que nunca tengáis problemas, pues, pero. Claro. <laughs> ¿Viste? Uy. Oh, así, así trabajar, porque aparte, no, te ha puesto no. que decís trabajar a. a no, no trabaja esto no, en la administración. No. ¿Viste? Uh, ya veo a la Angie esperando guagua. Cobrar no te lo vas La Angie es la señora Bien. de, de Rodrigo, por si acaso, para que no sé ya, pero que, que es una máquina, es una máquina. Y ya, entonces esos cuatro. Y eso lo compraste usado. Después dijiste, quiero seguir en el camino. Porque yo me enteré por la prensa, no, me enteré la, la semana pasada que ibas a comprar más propiedades. Pero sí. ahora te fuiste por el mundo de las propiedades nuevas. Uh -huh. ¿Por sí. qué sí. esta oportunidad de comprar más? Porque si compraste con banco, me imagino que tú, tu carga financiera hoy día tú estás medio ocupado. Tú. Así es. Yo estoy medio, medio ocupado, pero... Esta también es otra, otra ventaja del emprendimiento para todos los que, si en algún momento están pensando en hacerlo, háganlo, tomen sus riesgos, calculen sus riesgos y, y, y empiecen. Para todos los que quieren emprender, dicho ese paso, para mí emprender no es para todos. Si tenés ahí un poquito del gen emprendedor, dale para adelante. ¿A qué voy con esto? Es que a mí el emprendimiento, siempre, obviamente, y cuando, cuando en tu emprendimiento te vaya bien, ¿no? Pero a mí el emprendimiento me permitió planificar esto. ¿Por qué? Porque yo, como te decía, me tomó muchos años, pero yo dije: bueno, el primero que voy a sacar las propiedades soy yo. Pum. Entonces me hice una renta. ¿Ok? Una vez que, que saqué los departamentos, me despedí. Me eché de mi empresa. ¿Okay? <laughs> ya. Entonces me eché de mi empresa. Entonces ahí. ¿Te pagaste pagué. indemnización? <laughs> me pagué indemnización, sí. Y ahí la contratamos a, a Ángeles. E hicimos un gran esfuerzo, hicimos un gran esfuerzo y dijimos, vamos a poner una renta alta, obviamente todo legal, todo dentro de, lo, de los números que cierran, pero vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pagar mucha imposición, aunque obviamente a nadie le gusta pagar imposiciones y, y, y gasto y demás, pero esta es una estrategia para poder, en un año más, o sea, este año, que tengas buen acceso al crédito hipotecario y, no, y nadie, nadie te vuelve en el fondo, ¿no? Porque porque a mí me la hicieron bastante difícil, como yo era dueño de empresa, tenía una renta bajita, me costó, me costó bastante, me costó bastante, entonces ahí dijimos, bueno, mitad de año 2021, igual, eh, igual creo que la Angie, por todo lo que hace, por ti, igual creo que le pagáis poco. <laughs> claro, y eso que ni siquiera te dije lo que, lo que, lo que le pago, pero, pero <laughs> igual, le, le pagué poco, porque, sí, porque, <laughs> sé que es muy bueno. Entonces, pero bueno, ves, este es otro secreto, Francisco, de nuevo, la planificación. O sea, yo antes de sacar mis propiedades, yo ya tenía en el horizonte las propiedades de, de Ángeles, ¿entendés? Que al final va a, to, va a ser todo, esperemos que... Es, es, es patrimonio todo. familiar. Claro, todo es patrimonio familiar. Entonces, yo después ella, y adivina qué va a pasar cuando Ángeles escriture y esté, y esté, digamos, cesante por su por el embarazo y demás, después cuando vuelva, ¿qué va a pasar? La vamos a echar. De trabajo. <laughs> ¿Pero a quién tenía ahora? Ahora vuelvo yo. Al ruedo. Pero, pero está copado todavía, pues. Pero vuelvo con una renta más alta. Mm, y, y tú. Ah, mira. ¿Y, y tus propiedades no, no, no has pensado en pasarla a la sociedad, por ejemplo? le afecta en algún sentido? Es muy difícil. Todavía. No, que hay, todavía es que, no. que hay, ahí quizás no te dan el 90, pues. Todavía no, claro, todavía no. O sea, estoy con un con una asesor tributario contable, y contable. Y bueno, por el momento esto, estamos, estamos bien así. La planificación es, es tenerlo así nomás. Así que, ya. Eh, tengo, que jugar entre, tengo que jugar entre retiros y demás. Porque ahora los arriendos, esto obviamente me van a pegar, las que no son de FL2. Y, y bueno, nada. Y después ir viendo año a año cómo va, cómo va avanzando eso. Pero bueno, tengo un plan. O sea, tengo un plan que acá a. a 2022 podría eventualmente volver a tomar yo alguna sí, situación. Sí, sí. Mira, siempre ¿Y, ¿Y qué pasa y, con mira, la situación? Sí, y la Angie, ¿cuántas propiedades, ¿con cuántas se va a bautizar? Bueno, lo que lo que aseguramos acá y que era como además eran sus inversiones y a ella como mujer y demás lo que más le interesó es poder asegurar este hermoso estudio de donde estamos hablando ahora, que es eh, mi departamento personal acá en Ciudad Empresarial. Entonces a ella le, le, le dincó de alguna manera que su, su primera gran inversión sea eh, el departamento que sea para vivir. Entonces yo, yo le dije, bueno, a mí no me gusta, yo no lo haría, pero bueno, en todo caso, si, que, si vamos pero a hablar la, Pero la ahí, relación es dado. Claro. <laughs> eh, pero ahí negocié y dije, bueno, pero entonces no quiero comprar las Condes caro. Eh, por un departamento viejo, hediondo, sin ningún amenity, no quiero pagar, no pagar 10.000 UF. Entonces, busquemos algo que sea un punto intermedio y que tenga buena proyección de crecimiento. Y cerramos con el primer departamento, que, que es este, que es en Ciudad Empresarial, que creemos que tiene un, un margen de crecimiento grandísimo. Perfecto. Compraste como, como, que, como que negociaste Con tu señora, ya, pa, para vivir Pero comentarías un poquito de inversión Claro, pero, pero sabes que financieramente Porque una de las cosas que yo, que yo Quería para esto, era Decir, bueno, qué juego, ya que, ya que Siento que estoy perdiendo, y siento que El sistema me está ganando Qué juego, de qué manera puedo aprovechar y sacarle el jugo Entonces, encontré Algo que nos volvieron locos ahí en TikTok Y en redes sociales no, que o sea, es... yo, o sea, yo estoy loco, yo lo único que quiero encontrar eso Acá, por acá, en Pitacura Claro, que es, bueno, en Vitacura, ah, y después te paso un dato si querés. Pásame un dato, por sí. favor. Que es arriendo con compromiso de compra, ¿ok? Entonces yo acá negocié que en el departamento que estoy eh, nunca pagué arriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínate que vos pagás 500 lucas en tu departamento, eso es un gasto que está saliendo todos los meses de tu bolsillo. Entonces, si empezás sí. a pagar un pie de 500 lucas, bueno, el, uno es gasto y otro es inversión, porque ese pie va a ir capitalizando, etcétera Sí. Pero ¿qué pasa si conseguimos un arriendo, un departamento, que el arriendo sea ya esa inversión que va capitalizando? Es un golazo, porque uno no va a gastar en arriendo. ¿Me explicó? Sí, hay que decir que muy pocas inmobiliarias permiten esto que hizo Rodrigo. Sí, 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 es muy poco, es muy opcional. Yo creo igual que, que de alguna manera con los stocks grandes, esto va a valer, y desde ya digamos a la gente que esto puede valer y funcionar más que nada para departamentos más del sector oriente de metrajes más grandes o casas en condominio donde pueden llegar a tener un sobrante de stock entonces entre tener un sobrante de stock un, un beneficio comercial que te pueda dar la inmobiliaria es decirle eh, escúchame te tinca que de repente pueda pagarte el pie seis meses un año el tiempo que sea bueno cuestión que acá me permitieron pagar eh, ir pagando arriendo y que se vaya abonando al pie entonces yo por, ¿Por un dos, lado por todo año Sí, en realidad me dejaron hasta dos años, pero como yo quería, yo podría haber negociado hasta dos años, pero como quería sacar los créditos ahora de, de Ángeles para ya invertir, lo hicimos seis meses nomás. Perfecto. Entonces, por pero seis nunca meses... Pagaste, pero nunca pagaste un arriendo en estos seis meses. Nunca pagué un arriendo, nada. Hace seis meses que no pago arriendo y que estoy pagando mi departamento. Y con, imagínate como que estoy viviendo de de, de gratis eh, en lo que es hoy mi, mi departamento y... Y a su vez desde el primer peso estaba poniendo en mi patrimonio. ¿Se entiende? Porque eso ya es patrimonio sí. mío. Obvio. Entonces, entonces eso, eso fue interesante. Y ahora sacamos Meses de Gracia. Que a mí los Meses de Gracia no, 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 hay algunos que vos no sos por ahí tan, tan, tan fan y demás, pero a mí, a mí me gusta por esto de sí. costo de oportunidad principalmente. Así que yo finalmente... Ojo, ojo, que a mí me gusta, pero, pero uno sabiendo que va a pagar, porque yo también lo voy a pedir probablemente. De hecho... El, el año pasado los pedí. pedí ¿Cachaste que con el COVID te permitían pedir seis claro. meses como de gracia? Yo los pedí, costo oportunidad. Pero, claro. pero, pero yo ocupé la plata en otra cosa, bien ocupada. Claro. El, te, el tema que no me gusta es cuando le dicen a la gente que los meses de gracia, como que es, es magia y que. Claro, como es que gracia y obra del es, Espíritu Santo. Sí, pues como gracia y es gratis. No, no claro. pues, se, se van a los intereses y se paga más a largo plazo. Entonces, por bueno. ejemplo, si uno se lo queda 30 años, probablemente va a pagar más, pero me imagino, o sea, Rodrigo es eh, bueno con las inversiones, lo más probable es que esos seis meses de gracia los utilice mejor que los intereses extra que van a cobrar. Claro, totalmente. Entonces, finalmente, entre meses de gracia y meses de arriendo, yo hace un año, un año van, van a ser un año, o sea, seis meses de ahora y seis meses hacia adelante, va a ser un año que yo me estoy ahorrando sacar la cuenta. O sea, si tuviese que pagar acá arriendo, sería como 900 lucas. Entonces, 900 por 12 <laughs> son 10 palos. O sea, en un año yo me ahorré de gastar 6, eh, 10 palos. ¿Entendés? Entonces, eh, yo creo que si es escriturando Entonces dijiste, voy a escriturar ahora esta este propiedad y qué, ¿en qué más te estáis metiendo? Y ahí, bueno, lo voy a comentar así como por arriba porque está en, en pleno proceso. Sí, sí, no, no, no está listo eh, claro. ¿cuál, ¿cuál es, la, cuál es la, el ideal en el fondo? el ideal son tres departamentos en Antofagasta de un proyecto que vendimos que nos que no fue muy bien y que sabemos que, están, que la gente está es grito y plata así en el sentido de decir que se arriendan muy fácil, o sea hay, hay fila para tratar de arrendar esos departamentos porque Antofagasta con el tema de la minería ahora tiene de nuevo como un revival entonces eh, fuimos por tres de Antofa y nos fuimos eh, empezamos a poner un pie y a colonizar ahí Conce que a mí es una plaza que, que le Conce, tengo Conce interesante para, Conce interesante le tengo mucha fe y creo que está creo que está atrasado en precio con respecto a, a, porque, al mercado y porque, que es grande aparte Concepción dijiste algo importante antes dijiste Antofagasta está con un revive por la minería pero sí. pero depende mucho de la minería claro Conce es como una ciudad en sí misma o sea, no, no, claro, no es como, sí. que, como que tiene muchas cosas. Es eh, un centro universitario, toda la otras ciudad del sur puerto. van a la Concepción, tiene puerto, todo. Al final es como, es como que te dijera como, como Santiago, pero de allá, es como, es como la ciudad, la ciudad. Claro, claro, totalmente. totalmente. Perdón por todas las ciudades más chiquitas, pero. <laughs> no, es que al fina, finalmente hay ciudades que terminan desarrollándose eh, y, y terminan siendo como pequeñas capitales, ¿no? Que sí, al final. No, después. Eh, se van creciendo las de al lado, porque cuando hay una capital, empieza a pasar que la gente se aburre también de la y empieza a vivir gente en la ciudad de al lado que también empiezan a crecer. Claro, sí. Es como las comunas emergentes cuando hay una idea muy consolidada y empiezan a, a crecer para el lado. Y bueno, y ahí también hay un, una, una cosa que a mí me, me fascina, por ejemplo, y por eso son tan grandes, por ejemplo, los gringos, Estados Unidos por eso son tan grandes, porque tienen un mercado interno. Atómico, o sea, todas las ciudades son grandes, eh, todo, no, no dependen de la centralización como dependemos acá en general en Latinoamérica, de, de ser súper centralistas. O sea, es la capital y chau, te fuiste. Entonces, est esto es una idea que, que en realidad el tema de la descentralización es una de las claves también para, para, para mejorar la productividad, para mejorar la economía, para mejorar la calidad de vida de la gente, porque ahí empieza a venir la infraestructura, empiezan a venir puentes, caminos. Comercios, eh, comunicaciones, transporte, todo. Entonces. Eh, Perfecto. ¿Y, ¿Y en Concepción, en qué parte de Concepción te tiraste más en el centro, así como cerca de la Plaza es, de Sí, más en el centro. Más en el centro. En el centro, sí. ya. Sí, sí. O sea, sí. acerca, está más o menos cerca de la universidad y cerca de todo. Sí, está cerca de todo y, y está, está muy bueno. ¿Y te fuiste por estudios 1-1, uno, 2-1, uno, uno, qué te fuiste? <laughs> Me fui por 1-1. Eh, uno, uno. Todos 1-1. Uno, uno. Los primeros también eran 1-1, uno, uno, ¿no? Sí, son todos 1-1, uno, uno, estos todos 1-1 uno, uno, y Antofa son 2-1. Mira, ayer con la Yise, ¿te acordás de la Yise? Po? Sí, por supuesto. Ah, ya, por ver si acaso. No. Bueno, eh, estuvimos conversando y, y me contó su historia como inversionista y, y quedé fascinado. O sea, por ejemplo, yo, a mí me gustan los estudios, pero normalmente me voy más por el 1-1 uno, uno porque es típico que más, dura, dura más tiempo el arrendatario, qué sé yo. Y allí se me contó su experiencia, me dice Francisco, opino todo lo contrario, o sea, no es que dure más o menos, ella tiene dos estudios, a cada estudio le saca 100 lucas por entre entrenamiento y dividendo, uh -huh. <laughs> o sea, le, le generó super alta rentabilidad, eh, me dijo, mira, nunca me ha pasado porque se van, y han sido, eh, se ha ido una sola vez, uno, uno lleva un año ocho y el otro lleva dos años dos. O sea, ni, ni siquiera se le han ido. Me dijo, se lo arriesgó a dos personas solteras, a un separado y a un gallo que también como de cuarentón, o sea, 40, pero sin pareja. Y, y me dijo, espectacular, ordenadito. Bien. Me dijo, nadie hace carrete, porque en un departamento de 22 metros cuadrados nadie hace fiesta. Entonces, pero, lo encima, mantiene... se, pero encima se mamaron todo, todo, el, eh, todo el COVID, toda la pandemia ahí. Sí, sí. Yo le diría igual que vaya a ver, que vaya a ver el departamento. ¿eh? Porque pero yo creo que, que la, verdad, la gente, se... o sea, con el encierro pero... metido metros cuadrados, yo me pero... vuelvo loco, me tiro de la verdad. <laughs> pero, pero fíjate, me dijo, no. me dijo, me dijo, yo, me dijo antes de, eh, de comprarlo, como que tenía mis dudas, típico que te dicen que el arrendatario va a durar poco. Me dijo, a mí, por lo menos la experiencia de ella, le han durado súper harto. Obviamente eligió al arrendatario, ella se preocupó y cuando le decía, viene un estudiante y, y, y viene el de 40 años, dijo, al de 40, listo. Claro. Y, dijo, y, y me dijo, nunca es el alma de la fiesta, porque nadie le dice, oye, préstanos el departamento de 22 metros para hacer la fiesta. No, no, es como que, no es como que la van a. Y me dice, y me dijo, en el peor de los casos, si lo llegan a destrozar, que no debería pasar, reparar 22 metros cuadrados es bastante más sencillo que arreglar una, un departamento grandote. Claro. O sea, que pintar la, la, la hago, <laughs> Pinto yo las paredes. Sí. Y, igual, que, igual la quedé pensando, dije oye, no está nada loco el argumento, porque aparte se va contra todas las métricas que, porque yo tengo las métricas de que el estudio debería durar 1,2 años y ella la han durado mucho más, pero, pero interesante el análisis, porque me dijo que tiene esos dos estudios y tiene otros más grandes, tiene uno de dos, dos de dos dormitorios, dos baños, y otro de un dormitorio, y me dijo, para, para ella los, de, los estudios le han funcionado, me dice, no me los, o sea, eso me los quedo para siempre. Claro. Bueno, pero igual es algo que a mí también me gusta decir mucho. Porque no, hay, no existe una inversión ideal. Acá lo acabas el, el ejemplo que acabás de poner es, pero pintado y clarito. O sea, yo también pienso igual que vos con el tema de los estudios. Sin embargo, ella, en su razonamiento y en su lógica y en lo que apuntó y en lo que se propuso, logró eso. Y lo logró, es y está haciendo bien. Y por ahí otro que nos ve ahí va a decir, ah, entonces voy a comprar dos estudios. No, y por ahí no, a vos elegís no más. Se o sea, no es así. Por eso la importancia de cada uno aprender y además luego conocerse nosotros Francisco y yo invertimos de manera muy distinta y, y no hay ninguna eh, no hay ninguna ni mejor ni peor simplemente cada uno es la, la mejor para, para uno cuando, cuando Rodrigo me invite a su yate a hacer los programas ahí vamos a ver si ahí vamos <laughs> a ver <laughs> cuál es la mejor <laughs> no así yo, yo, voy, yo voy lento pero seguro claro totalmente como como el, como el... La, el cuento es de la liebre. Y de, la la tor de la tortuga, yo voy como la tortuguita ahí. Ah, voy, pero voy, voy a llegar, ya, ya vas va a ver. Sí, sí. Aunque, a, aunque debo decir, debo decir que por primera vez en mis siete años me está tentando, pero muchísimo, muchísimo hacer multicrédito. Estoy, estoy, estoy muy tentado. Estoy, estoy muy tentado porque me, me mandaron dos, dos, o sea, dos preaprobaciones para el departamento que estoy comprando ahora, al 90. Y ya tengo una propiedad, entonces es difícil que te den al 90, pero ya me dieron dos. Entonces yo dije, pucha, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo voy a conseguir después al 90? Porque ya está en mi segunda propiedad. Mmm, ¿Será el momento? ¿Me habrá llegado el momento? <laughs> es una pero, señal, señor. Es, es una señal. Y veo, veo mi cuenta de Bitcoin que, que está infladita. Veo ah, mi, mi ahorro en Fintol que está infladito. De hecho, Fintol subió, subió bien. bien. Te voy a decir, pero no tenéis plata en Fintol, ¿no? No. Ya, pero yo yo tengo y me subió muchísimo. Se pegó una subida muy buena ayer. Estoy bien contento. Por fin, por fin la plata del matrimonio que tengo metida que le había hecho a la Nati y que la iba a hacer rentar estuvo negativa como seis meses, pero por fin está en positiva esa y, y el otro fondo que tengo para el pie que tengo una plata para el pie ahí está súper positivo. Entonces entonces como que veo veo la plata, veo la preaprobación y digo como será será el momento o no será el momento. Francisco, acá, sigo, la, sigo... eh, acá en realidad la, la oportunidad que tenemos en Chile, vos sabés que, que es muy difícil de conseguir, en Latinoamérica imposible, en ningún lugar, en ningún lugar te van a, te van a dar esta, este financiamiento, esta posibilidad, qué sé yo. Así que bueno, esa, esa, entonces, esa es la experiencia que quería compartir con, con todos ustedes, con nuestra audiencia, que conozcan un poco a un inversionista inmobiliario que se hizo solo súper importante decirlo, eh, porque obviamente alguien puede aprender de otros, que eso también es increíble, o sea, Rodrigo también aprendió con nosotros, pero, pero él, siendo busquilla, busquilla, y se movió, o sea, piensa en toda esta planificación, no, no, por, por eso uno quizás dice, ya, pero, pero Rodrigo se movió y ah, hizo planificación, a... bueno, por eso, por eso va a llegar a tener 8, 9, ¿cuántas pruebas va a llegar? Si es que sale todo bien, todo, 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 todo bien, va a tener 12, 12, entonces si sale todo bien, ya, entonces claro. uno podría decir, ya, pero bueno, pero, pero no vayamos tan al a extremo, pero si uno se mueve un poco quizá, un poco más, hace más piola, una o dos propiedades, no, no sé, quizás no es tan imposible. Sí no, o totalmente. sí, eh, hay que pensar eso sí, recuerden la, la renta y o sea, hay, un montón, hay un par de requisitos que hay que tener en mente, pero, pero, pero jugando las cartas que uno pueda jugar, se abren oportunidades. Sí, totalmente, y hay que hay que animarse y sobre todo, Francisco, yo creo que nuestra audiencia es una audiencia joven. Nosotros ya vamos tirando un poco más a, a viejos yo, que nuestra audiencia, que yo. ¿no? Yo soy más joven que tú, podría ser chico. Sí, no, no, o sea, sí. Aunque no parezca, <laughs> pero bueno. Sí. Ah, estamos... yo, 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 ahora, ahora a, a tu edad, voy a tener 15. <risa> <risa> no, muy bien, no, pero digo, las personas que están... Porque esto es una cuestión también matemática. Las, per las personas que están en sus 20 pueden cometer más errores. Y es así, porque tienen un montón de oportunidades más en la vida para poder, eh, eh, para poder levantarse. Entonces, cuando alguien tiene 50 años, arriesgar es más difícil, porque no le queda más tiempo. Entonces, o sea, le queda menos tiempo. No es que no le quede más tiempo a alguien de 50 años, ¿no? obviamente, pero digo, no puede ser... Más al... a... Cuando nazca tu guagua, vamos a ver cómo, 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 vamos a ver si cambia tu manera de invertir. Claro, claro sí, es un buen, es un buen experimento. Pero... Te voy a preguntar, te voy a preguntar, de hecho. No al tiro, porque se, se Cuando te de tu guagua, ¿Qué, te, ¿tiene nombre? Vamos a, vamos a dar la primicia acá. Eh, es muy probable que se llame. Todavía está ahí, creo que no, más del 90% que se llama se va a llamar Lola. 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 Francisca habría sido un buen nombre. No. Todavía tengo que preguntar a, a chilenos realmente porque no, no quiero que, que le hagan bullying y que esas cosas. ¿Es que pero... no es como un no nombre chileno? No, no, no. No conozco ninguna Lola, de hecho. No, o no. Sea, no, conozco, no. La, conozco el típico Lola, pero Lola es como el término que se le dice a una, a una Lola, a una niña joven. Claro. Pero sí, bueno, ahí estamos, estamos viendo. Ahí está viendo, estáis viendo, mira, qué lindo. Qué emoción. <laughs> qué emoción. Ya, ahora sí que sí, a todo el público, si tienen preguntas, este el minuto, estuvo, estuvo, estuvo tranquilo hoy día la gente, ¿eh? estuvo bien tranquila, eso estuvo expectante, escuchando. Estuvo aburrida, preguntarle si estuvo aburrida la sí, gente. Sí, estuvo aburrida, estuvo entretenida, fue una historia. Ya, aquí, bueno, lo, lo, lo Rodrigo Díaz, ya lo conversamos, pero justamente, porque Rodrigo partió invirtiendo en banco por su cuenta? Porque lamentablemente no le dan él quería el 90 y, y no le dieron al 90 a la mutuaria, entonces, mala suerte, se fue al banco, pero después hizo la técnica al ser emprendedor de contratar, en vez de estar con el sueldo de él, el sueldo de la señora, es el que va a seguir con la, con la tarea. Después, buenas, buenas muchachos, si uno aumenta los años de un hipotecario que paga, ¿Esto podría ser favorable para sacar un crédito dado que baja la carga mensual o es peor ya que aumentas el total mm. del crédito? Sí, no, lo que, te, lo que más te va a afectar es tu carga financiera. Eh, igual es un mix, ¿eh? pero, pero yo creo que lo que más te pega es, al banco lo que le interesa es que vos le puedas devolver esa plata. ¿Cómo se devuelve la plata? Mensual. O sea, si vos tenés problema para devolver mensualmente, mmm, ahí el banco dice, mmm, prefiero no prestarte, prestarte menos. Entonces... Creo que desde el punto de vista de, de, de la carga financiera es mejor tirarla a la mayor cantidad de años posible. No sé si pensás lo mismo. Yo, yo también creo que yo también prefiero tirarlo a lo máximo posible para tener carga menos mensual. O sea, esa es mi manera por lo menos. Igual la pregunta, para... la pregunta es más que nada los bancos que dicen, pero para mí para el banco es mejor, no importa, o sea, es mejor que tengas baja carga financiera y deuda grande que viceversa. ¿Me explico? Menos que debas menos plata. Por eso los consumos pegan tanto, porque debes menos plata, pero tenés una cuota más alta. Exactamente. Después, mira, aquí Juan Ignacio dice: se ve mucha gente que compra por impulso, sin pensar ni calcular nada. Efectivamente, pasa bastante eso. Pueden invertir ya. No, <laughs> se acaba de abrir el carrito. Reserva. Después, déjate una por Rodrigo, ¿viste? Está diciendo muchas cosas. <laughs> Después, Juan Ignacio, eso es pura personalidad. Llega un chileno a pedir ese trato y lo mandan a la. No, no, sino así. Oye, no, no si no es así. Juan Ignacio, mira, mira Rodrigo, ¿tú, tú crees que Rodrigo es e -E argentino de lo italiano? <laughs> claro. No, 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 yo tengo ascendencia chilena, eh, para los que no saben, yo tengo doble nacionalidad, de hecho. Así que eh, la sangre, la sangre es chilena. Cuidado. Sí, po. entonces, entonces, Rodrigo. A no renegar. De su ADN, sí. a no renegar. Sí, hay que negociar solamente. Si estas cosas se, se encuentran, hay que ser busquillas. Sí, eso, eso es, es buscar. Rodrigo podría haber dicho: Ay, quiero, quiero vivir cerca de donde estoy viviendo ahora, en las Condes, por decir algo, y, bueno, y se busca en los tres edificios que están por ahí cerca, y probablemente ninguno de esos edificios habrían tenido este convenio, y ahí quedó nomás. No, y aparte, Francisco, yo pienso ahora pensándolo, claro, es personalidad, digamos, o sea que eso tiene partes buenas, pero también tiene partes malas. O sea, también en su momento, cuando yo estaba menos informado y sabía, y sabía menos, era más joven, los riesgos que tomaba, que asumía, eran con poca información y hay varias cosas que me salieron mal. Pero yo pensando, cuando yo recién partí, Francisco, que empecé en Capi, y Capi está en Manquehue con Apoquindo, yo no tenía ni una venta y tenía que resolver dónde iba a vivir. Y me habían ofrecido un departamento en Independencia. Y yo dije... Si yo me voy a vivir en independencia recién llegando y tengo que hacer... ¿Qué viaje tengo que hacer? ¿Qué? No. Voy a arriesgar y voy a arrendar en Las Condes y me voy a ir a una cuadra de la, de la empresa. Porque, ¿A dónde, dónde está? ¿En la Torre de la Capitanía? Eh, sí. No. República de, no, no. de Carabe, Egipto y Manqueo. Y... Ah, Mucho ya. De... Ma... Maria, sí. sí, al lado del, del Integra Médica, del Santa Isabel. Entonces... Imagínate, ahora que lo pienso, fue bastante arriesgado, ¿no? Meterme en un departamento ahí sin haber hecho ni obtenido ningún resultado, pero eso también habla un poco de la, de, más que hablar de la fe o de una cuestión de que bueno lo vas a conseguir si te lo propones, es que uno se pone la soga al cuello. Entonces yo ya estaba ahí y tenía que responder por eso y tenía que obtener resultados. Entonces la meta va seteando, digamos, el, el destino donde quieres llegar. Después te va seteando y obligando a tomar un camino, ¿no? Creo Perfecto. Que Mira ahí, Camila dice: Yo tengo 26 años y tengo dos propiedades de inversión más tres promesas firmadas. Mi meta no tiene techo. Felicitaciones, Oye, Camila. Eh, mira, mira, Camila, ¿eh? ¿Qué, qué tremenda. Dos propiedades de inversión. Una mujer, tres una tres mujer. Firmadas. Esas son las mujeres que queremos. Muy, muy bien, buena. Camila, muy bien. Camila, te, te, te podría invitar a un podcast. Debes que escribirme después. Voy porque, a invitar a un podcast, Camila. ¿Puedes escribirme, no, no seas fresco este es mi programa. No, pará, Camila la tengo, la tengo vista de, de, de mis lives también, eh. Ojo, que diga ahí Camila a quién a quién sigue. A quién prefiere. Que diga, claro, que diga por qué está en este live ahora. Si es por el invitado o siga? por el... claro. No, exacto. O, que o lo diga ahora. Ya, por mientras seguimos. Fernando, ¿prefieres los de? Fernando también está, creo que también ayuda a vez el tuyo. Fernando, ¿prefieres los departamentos nuevos o usados? Depende. O sea, depende de, de, de tu estrategia, de tu forma. Eh, los, los usados son mucha, mucha pega. A mí, yo, yo creo que no volvería a comprar usado hoy por hoy. Porque fue mucha pega a la gestión y muy estresante. Mucho tiempo, pero podés conseguir mejores oportunidades. Si tenés el tiempo y, el, y, y la piel, el cuero para poder aguantarlo y demás... Puede, ser, puede llegar a mejor, hacer mejor inversión. Pero también no. acordate que tenés que tener ahorros, en, la, en los departamentos blancos tenés muchas más facilidades, entonces es, depende no. eh, cada uno finalmente. Yo te diría que, que depende lo, lo que se me cruce enfrente, no tengo problema como estoy haciendo ahora de invertir en nuevo no tengo problema de invertir en usado. hay, hay un negocio, Rodrigo, que, la típica, cuando las cosas son difíciles, poca gente se mete. O sea, claro. alguien, alguien que se meta en serio, pero en serio, a, a comprar usados, pero en masa, para después revenderlos, pero en formato como medio así. Bueno, un lo que está haciendo Baideba con, con sí, nosotros también. Que es un tema interesante, ese, es un modelo de negocio interesante. Pues, sí, ¿Existe totalmente. alguna condición o algún aspecto eh, en el que debería fijarme para decidir entre mutuaria o banco? Más que nada, saber los pros y los contras que tiene cada uno. Y de ahí tomar una decisión. La mutuaria, la, la, contra todas las contras, porque siempre escucho eh, hate contra, contra la mutuaria, ¿no? Que, no, Que es más caro, ¿no? Que esto, ¿no? Que lo otro. La mutuaria es la principal, hoy por hoy, beneficios es que no sale dentro de la CMF y, y vas a poder pedir crédito en los bancos en general, y no vas a tener problema. Después también tiene otros beneficios, como por ejemplo, puedes usar tarjeta de crédito, no sé si sabías eso. Sí, o para pagar podés la cuota y, y, acumulés, y acumulés puntos. Además, puedes prepagar tiene flexibilidad para, para los pagos, porque es una deuda mucho más, más, más privada, o sea, es un... Marginal. Sí, los créditos, los créditos flexibles se llaman eso. Y eso claro. es súper bueno, porque tú podés pagar unas cuotas más grandes, donde amortizas solo capital y vas a ir pagando menos intereses. Y de hecho, tú puedes terminar pagando mucho menos intereses en el crédito. Y, sí. y, y se convierte en una inversión. Para las personas que no, si tú no sabés bien qué hacer con la plata, vas a ir prepagando el crédito sin multa. Sí, totalmente. Entonces, bien, es interesante ese muy interesante, en ejemplo activo financiero, tenemos ahí mucha, eh, mucha información al respecto. Ejemplo activo financiero. no tenés competencia, así que acabo de crear Capitalizarme Financiero. No te conté, lo lo, lo acabo de crear. Listo. Después, Rodrigo, ¿se puede saber dónde están los deltos de Antofagasta? Sí. Eh, sí, están. Cerca, no están en el centro-centro, están en el sector más emergente que está al norte de Antofagasta, cerca de la, de la terminal de ómnibus. Y eh, están frente, primera línea, frente a la playa, tiene una vista espectacular, muy buena. Y son, tienen, son de buena terminación. Sí, sí. Mira, mira, Camila, ¿eh? sigo los dos, son los dos. No hacemos los felicito. No, pero dice: primero conocía a capitalizar. Ok. El primer amor. Sí, viste. No se Sí. No, y, y es un buen amor, se está comprando departamento. Si todo saliera mal, ahí quizás va, va, va con, con el otro. <risa> <risa> bien. Después, en los bancos no se puede prepagar el crédito. Sí se puede, Douglas. Sí se puede. Solamente que el crédito flexible tiene otra cosa. Porque uno existe la, la, existe el prepago del crédito, que el prepago tiene condiciones de prepago. Y normalmente hay una comisión de prepago, que tiende a ser una cuota del dividendo, etcétera. Y te piden pagar mínimo un 10%. Ese es el prepago. Pero lo otro es lo que se llama el crédito flexible. El crédito flexible es un crédito en el cual tú, cada cuota, puedes pagar la cuota que acordaste o puedes pagar una cuota más grande, que no me acuerdo, pero creo que es hasta tres veces el dividendo. Ahí depende del crédito flexible. Quizás tú sabes más, ya estáis metido en esto. Pero tú pagas una cuota que se mueve, por ejemplo, entre 300 lucas y 900 lucas. Y cuando mm. pagas esas 900 lucas, solo amortizas capital. De, de ese extra que pagaste de tu dividendo. Esa es como la gracia del... Pero ese es un crédito especial, que se llama crédito flexible. Sí, eso lo dan las mutuarias y, y está bueno en el fondo porque uno siempre está pensando, por ejemplo, no sé, me gané un bono, ¿yo qué hago con este bono? Bueno, si vas a pagar capital, está bueno, está súper bueno. Y si sabes que, esa, que esas lucas no las vas a destinar a otro lado y demás, y si querés empezar a prepagar, eso sé está bueno. Entonces, de hecho, yo, yo creo que, que si alguien no usa el crédito flexible terminas pagando menos intereses que en un banco sí, sí es probable a lo largo de los años podrías terminar sí, pagando, pagando menos sí, qué bien creo sí. que con eso estamos, viste, estamos en la horita estamos en la horita, vamos Chile dice acá rico, ah, o sea, ah eh, okay, porque se viene está, el partido claro, está por, sabes que es en dos minutos no nos, va, no nos va a estar viendo nadie Sí, por eso ya vamos despidiendo, ¿no? Rodrigo. Ha sido un agrado. Creo que hoy día hemos hablado muchísimo Ya <laughs> como que lo hemos visto dos veces ya en el día. Claro. Con eh... bosque con mi señora que lo tengo que conmigo acá. Manda saludos saludo sí, a Angie. Mi señora está todo el día trabajando posta, de verdad que la veo nada más para almorzar y después de, después de la pega un rato que terminamos tarde. Tremendo. Te pasa el home office, pues home office. Bueno, así que con eso, bueno, yo también, pues trabajo con la Nati acá, está en la oficina de atrás y a veces me dice, te echo de menos. Digo, pues estamos, estamos a la oficina de atrás. Qué locura. Pero bueno, bueno. Eh, ya, con eso nos despedimos. Muchas gracias Rodrigo por tu experiencia. Qué rico, me, me hace feliz verte crecer. Gracias. Me da como esa, envidia, esa pequeña envidia igual, un poco. <laughs> Pero, pero no importa. Ahí Darwin que llegó tarde, no te preocupes, está grabado, así que apenas cortemos, tú puedes verlo o no, pero, pero si quieres andar en el partido y después ves el principio. Muy bien. Así que con eso nos despedimos. Bueno, gracias Francisco, gracias a, a todos, obviamente, por estar. Un abrazo.